la importància de les revisions mèdiques. Mira, todos tenemos una tendencia a cuidarnos y cuidar de nuestro entorno, nuestros seres familiares. Siempre damos consejos con nuestra mejor voluntad. Nosotros, en el ramo sanitario, lo que intentamos es hacer lo mismo, hacer consejos personalizados y consejos a nivel social. Es decir, es tan importante para ti, tu salud y yo, como médico tuyo, mantenerla, como que toda la población viva en un entorno saludable. Estas revisiones médicas se hacen siempre individualizadas y pensando en la persona. El objetivo eres tú. Y partimos de dos posiciones. El enfermo patológico, que tiene una enfermedad y que intentamos que no se agrave esa enfermedad. Y el enfermo sano, que lo único que queremos es que continúe en ese nivel alto de salud. Las revisiones, casi todas las revisiones que van programadas son cada 2 años. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta cada año hacer una revisión de nuestro paciente porque el análisis de sangre está bien indicado que sea anual, porque los niveles de colesterol pueden variar. Nos gusta controlar peso. En un año una desviación de peso es fácilmente solucionable. A lo largo de 2-3 años cada vez cuesta más, si hemos cogido peso, perderlo. Las revisiones que se deben hacer van marcadas por la edad y el sexo. Las más frecuentes y más continuas son control de tensión arterial, control de peso para evitar la obesidad y, consecuentemente, evitar también el sedentarismo, control de tensión arterial y luego ya controles que van siendo específicos de cada persona. Por ejemplo, densitometrías a partir de una determinada edad. Tanto en hombres como en mujeres, los grandes olvidados, también se tienen que hacer densitometrías en varones. La valoración de la posibilidad del cáncer de colon con la estrategia de colonoscopia o el test de sangre en heces. Se tienen que realizar también controles periódicos, tanto visuales como auditivos. Con el paso del tiempo perdemos tanto calidad visual como auditiva y son unas situaciones que aíslan mucho a la persona. Muchas personas están en situaciones como de pequeñas depresiones porque no entienden, no se atreven a participar y simplemente tienen un déficit auditivo que se soluciona fácilmente. También se hacen revisiones cutáneas, sobre todo personas muy blancas, personas que han tomado mucho el sol, que la piel, como tiene memoria, al cabo del tiempo empieza a dar manifestaciones en forma de manchas. Esas manchas se tienen que controlar anualmente. También se hacen controles ginecológicos, que la ginecóloga ya nos va diciendo cada cuánto, y luego ya controles individualizados dependiendo de la persona, si es fumadora, si no, si necesita espirometrías más rápidas, si necesitas también controles de orina, preguntar por los pequeños escapes de orina, en las mujeres son muy frecuentes a partir de una determinada edad, y controlar situaciones sociales, situaciones de riesgo de malos tratos, situaciones de riesgo de depresión, que esto ya con el día a día no es que se tengan que hacer una vez al año, sino que de vez en cuando lo tienes presente para tu paciente irle preguntando. En la infancia los controles los llevan los pediatras y van muy relacionados con el crecimiento del niño, la valoración de cómo el niño va tomando peso y va tomando altura, su evolución psicológica y sobre todo los calendarios de vacunación. El niño tiene que cumplir un calendario y cada vez que le toca una vacuna, el pediatra lo ve, lo valora, lo pesa, lo mide, ve que el desarrollo psicomotriz es el adecuado y ya está, poco más. Si el niño crece sin ninguna patología, no tiene más problema. Sin embargo, en el adolescente ahí se nos empieza a escapar el paciente de las manos porque ya no hace mucho caso a los padres, tampoco te viene a ti porque no tiene ninguna enfermedad, pero sí que es importante hablar con el adolescente y hacer un poco de reflexión sobre su situación sexual, ojo, las relaciones, ojo, el alcohol, y es muy importante ahí hacer mucha incidencia con el deporte y el sedentarismo, y sobre todo con una buena alimentación. Ya no suelen hacer tanto caso a los padres y se empieza a escapar por ahí una buena salud.